A ver, por favor, tengo que decirle esto que es muy importante, presidente. Mire, primero, nosotros, los representantes del pueblo aquí, no podemos prestarnos de ninguna manera a una chicanada legislativa de este tamaño. Eso no puede ocurrir en un Congreso democrático como este. Se dañaría por completo el prestigio de este Congreso si usted permite ese brutal error aritmético que está pretendiendo ahí. Y le pido al secretario de Servicios Parlamentarios, al señor Garita, que en este momento saque su calculadora y así sabrá que 23.1 es el 65% de este Congreso. Por lo tanto, con 23 ciudadanos, diputados y senadores que hemos votado en este momento, logramos la mayoría necesaria. Eso es el 65%, equivale a 23.1. Lo que están pretendiendo equivocadamente, y hay que decírselo con claridad, señor Garita, y a quien más tenga que saberlo, que el pedir 24 diputados implicaría pedir el 68.5%, que es mucho más de las dos terceras partes. En este momento estamos pidiendo los representantes del pueblo que se asigne ya como una mayoría a los 23 diputados que hemos votado para que el pueblo de México, óigase bien, no sé usted a quién representa, pero nosotros al pueblo, para que el pueblo de México tenga derecho a tener el periodo extraordinario que hemos solicitado. Y eso solamente va a ocurrir si saca su calculadora, descubre que el 23.1 es el número, el porcentaje requerido para lograr esta mayoría, y que en este momento, señor presidente, usted declare que en este Congreso la mayoría de los senadores y los diputados hemos aprobado que en efecto haya un periodo extraordinario pronto para que podamos reglamentar la revocación del mandato. Eso es lo que cuenta, eso es la aritmética lo que está indicando, y nadie más puede en este momento tratar de violentar con una chicanada de este tamaño la aritmética que nos da a una mayoría en este momento. Presidente, por favor, le suplico que usted haga la cuenta que le estoy mencionando, esté a la altura de la mayoría de este Congreso, y que con los 23 diputados y senadores que acabamos, legisladores que acabamos de votar, se asigne en este momento la posibilidad del periodo extraordinario que estamos solicitando. Gracias, presidente. Sonido en el...